Bueno, precisamente el doctor José Ángel Córdoba, al que se refería Gustavo Gurayev en esta entrevista, habló ya como oficialmente como candidato del PRI, PANAL y del Verde Ecologista a la presidencia municipal de León. Dijo que buscará obtener el apoyo no solo de los militantes de estos partidos que lo postulan, sino también de algunos panistas. Por ejemplo, habló del expresidente Vicente Fox Quesada, quien, bueno, pues ya no es panista precisamente, es peñanietista. En entrevista con Radio Fórmula, el exmilitante de Acción Nacional indicó que su ciclo finalizó en ese partido en 2012 y después de no estar afiliado un tiempo con ningún partido, recibió esta invitación por la coalición del PRI, de los ecologistas y de Nueva Alianza para ser un candidato ciudadano a la alcaldía de León. Dijo que le alegra poder tener la oportunidad de servir a su ciudad. El candidato manifestó a un precandidato, digamos, falta oficializar su carácter y que se registre ante la autoridad electoral, manifestó tener una relación cercana con Vicente Fox Quesada, el guanajuatense expresidente de la República, a pesar de que no ha tenido comunicación reciente con el habitante de San Cristóbal. Córdoba Villalobos mostró confianza en que contará con su apoyo. La búsqueda de otros respaldos, mejor dicho, la búsqueda del apoyo de Vicente Fox, quien en 2012 respaldó a Enrique Peña Nieto, ya tiene un historial de relaciones con el PRI, es parte de un proceso de sumar, dijo Córdoba, ya que también buscará el apoyo de panistas, los cuales, dijo, se encuentran convencidos de su proyecto. Tanto Córdoba Villalobos como Fox Quesada fueron en su momento figuras del panismo guanajuatense que decidieron no volver a afiliarse a este partido por distintos motivos en cada caso. Estas son las palabras sobre el tema de José Ángel Córdoba. León es también tierra del expresidente Vicente Fox. Llegó por el PAN y después en la campaña del 2012 terminó pidiendo el voto, digamos una especie de voto útil en favor del candidato del PRI, de Enrique Peña Nieto. ¿Piensas ver al presidente Fox en esta campaña? Bueno, mira, mantenemos una relación, digamos, cercana. El presidente va bien también apoyarme en otras ocasiones. Sí. Creo que hay que reconocer el valor que en la historia tiene el presidente Fox por lo que hizo. Y bueno, aquí hay que ser siempre muy objetivos. Hay que ver particularmente también el valor de las personas. Y seguramente que nos vamos a encontrar y bueno, no le he pedido aún el apoyo, pero espero tenerlo. ¿Esperas pedirle ese apoyo? Sí, por supuesto. Yo, aquí se trata de sumar. Sería una gran fotografía ver en un acto de campaña a Vicente Fox con el candidato ciudadano del PRI a la presidencia municipal de León. Bueno, pues sí, eso habrá que plantearlo y él será el que tendrá que tomar una decisión, por supuesto. Por tu parte, encantado.